Compañeros de la pintura, como pueden ver, esta puerta quedó impecable y aquí les voy a mostrar cómo lo hicimos y cómo lo puedes hacer también tú. Lo primero que vamos a hacer es asegurar la puerta porque esta puerta se va a pintar instalada, no la vamos a quitar. En ocasiones la quitamos y la pintamos desinstalada, pero esta vez vamos a pintarla así puesta. Lo primero que vamos a hacer, que a veces se hace y yo he visto que algunos pintores no lo hacen y también está bien, pero esta vez vamos a quitar las cerraduras, las manijas, la chapa, como ustedes que le conozcan. Se lo vamos a quitar para que quede bien pintada toda la puerta, para que la calidad sea un poquito mejor. Y si nosotros se la dejamos, no pasa nada, porque probablemente se van a dar cuenta hasta que desinstalen la chapa o la cerradura o la manija. Pero esta vez lo vamos a hacer así, para tratar de hacerlo mejor. Pero les digo, cada quien hace como lo hace, como puede, como le enseñaron. Y así es como lo hacemos nosotros, amigos. Una vez desinstaladas las manijas, lo que vamos a hacer es quitar las bisagras de esta forma, porque también nos van a estorbar, y vamos a pintar esa parte de ahí. Ya después que hayamos quitado todo eso, ahora sí vamos a poner el plástico y el tape para crear una especie de casita. Y acuérdense que esto es lo más difícil, lo más tardado, así que eso es importante aprenderlo bien y aprender de todos los trucos a la hora de masquear, de cubrir, para que también no se filtre la pintura por alguna abertura que te haya quedado en el plástico, porque eso te va a arruinar las paredes o te va a arruinar también las puertas, porque esa casa la pintamos nosotros, así que tenemos que conservarla bien limpia y lista para que el dueño se vaya a vivir. Y así ponemos el tape y luego ponemos un plástico y así creamos una casita lista para sprayar. Ya hemos cubierto todo, paredes, ya hicimos esta casita y ahora vamos a sprayar. Vamos a preparar la pintura. Ya está todo listo, lo limpiamos, lo lijamos. Aquí les quiero hablar un poco de la pintura que vamos a utilizar para pintar esta puerta, que en realidad es la pintura que utilizamos para pintar las puertas principales. La marca es Cloverdale. Es de base lacquer y es speed enamel, seca muy rápido y también queda muy resistente. Es una pintura muy negra, lo más negro que vamos a encontrar en el mercado, y por eso lo vuelve un poquito difícil, pero con tres capas va a quedar. Vamos a utilizar la Cap Spray HBLP, ya saben que es una Titan 95 que utilizo yo, que está un poquito viejita. Y esta pintura, como es base lacquer, tenemos que diluirla, porque por esa aguja está muy cerradita, así que tenemos que diluirla un poquito para que no salga la pintura con textura, así que salga bien finita. Tenemos que agregar el 90% de pintura y el 10% de lacquer. Siempre yo recomiendo poner el 10%, ya sea de agua o ya sea de lo que vayas a ponerle a tu pintura. O sea, si es base agua, pues 10% de agua. Y si es base lacquer, pues 10% de lacquer. Pero eso es lo que yo recomiendo, amigos. Pero cada quien hace como puede o como se enseñó. Yo lo hago así, le estoy mostrando aquí por si acaso te sirve. Ok, ya agregamos el 90% de pintura al botecito. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el 10% de lacquer. Esto no le va a afectar a tu color, ni tampoco le va a afectar a tu pintura, porque es speed enamel, seca muy rápido. Va a secar un poco más rápido, pero aún así no va a pasar nada. Pero si le agregas más lacquer, probablemente el color va a variar y también va a secar diferente, va a secar medio raro. Por eso yo recomiendo el 10%. Una vez que hayamos agregado ya lacquer y pintura, solo vamos a mezclarlo o vamos a sacudir la lata, porque se diluye muy fácil. El lacquer y esta pintura se mezclan muy fácil, entonces es lo único que se necesita. Ya no necesitas con un pedazo de madera, sino que así solo va a quedar. Esto es un consejo nada más, amigos, no crean que les estoy diciendo cómo se hace, así es como lo hacemos. Espero que a ustedes les sirvan los consejos, porque también a mí me hubieran gustado que me los hubieran dado, pero bueno, ahora sí vamos a pintar. Ya tenemos nuestra pintura y esta pintura va a ser negra. Las pinturas negras siempre son difíciles, ya sea base aceite o base de agua, siempre son difíciles. Vamos a tener que darle 3 coats, 3 pasadas o 4 para que quede bien. Va a estar muy brillosa y tenemos que dejarla al 100%.
Amigos, amigas, y este es el resultado final, como nosotros lo hacemos. Así lo hacemos, así lo hago yo. Cualquier duda y me lo preguntan y les paso el secreto, los datos. Vámonos, vámonos.